Hola, ¿qué tal? Estás en Piano, Escritura y Música. Para esta oportunidad voy a complementar un tema bastante interesante acerca de cómo generar los acordes de una canción. Hay un tema también bastante interesante y es fórmula secreta para generar los acordes de una canción. Eso puede tender a ser cuestionado, pero escogí ese tema o ese título ya que toda esta teoría suele ser bastante ajena a personas o secretas, entonces por eso escogí ese tema, fórmula secreta. Bueno, hay que comenzar hablando ya de un tema bastante interesante, que es un semitono. Se conoce como la distancia mínima o más próxima que existe entre una nota y otra. Esto lo voy a explicar ahora, es un tema de notas y alturas. Hay algo ya más profundo y son los tipos de semitonos, son dos básicamente, el diatónico y el cromático. El diatónico está dado entre notas de distinto nombre, puede ser dos notas naturales y otra alterada, que eso también lo voy a explicar ahora. Y semitono cromático entre dos notas del mismo nombre, puede ser una natural y otra alterada. Bueno, voy a empezar con este tema. Este tema es básico, pero cuando hablamos de un semitono no es más que referirnos a la distancia más próxima que hay entre una nota y otra. De esta manera. Todo esto sería entonces un semitono. Ahora, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que hay siete notas naturales. Sería do, re, mi, fa, sol, la, si. Serían las siete notas naturales. Y las cinco notas alteradas que serían do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido. De otra manera, re bemol, mi bemol, sol bemol, la bemol y si bemol. De esta manera entonces. Ahora, ¿qué está pasando aquí con esto? Se habla que hay un semitono diatónico, puede ser entonces entre notas de distinto nombre, puede ser entre mi y fa, puede ser entonces ya entre notas naturales, puede ser mi y fa, puede ser si y do, o entre una nota natural, aquí sería re y otra nota alterada, re sostenido, o podría ser fa sostenido sol. Aquí podría ser entonces con esta nota y esta nota con esta. Esto es lo básico que se debe conocer. Hay semitonos cromáticos que sería o se conocería entre, o la distancia que hay entre dos notas del mismo nombre. Puede ser esa unión, una natural y otra alterada. Podría ser do, do sostenido, re sostenido. Podría ser algo como la sostenido o la bemol. Podría ser entonces aquí. La bemol podría ser entonces aquí, ya visto de otra parte, podría ser re sostenido o mi y mi bemol podría ser entonces fa sostenido o podría ser entonces sol o sol bemol como tal. De esta manera entonces aquí. Sería entonces básicamente lo que se tendría, lo que se haría para este caso. Bueno, aparece una segunda unidad, voy a trabajarla aquí en esta parte otra vez, y es acerca de qué es un tono. Un tono es la distancia que existe entre dos semitonos. Puede ser entonces uno diatónico y uno cromático, o viceversa. Aquí está el esquema. Sería entonces do, do sostenido, re. Hay un semitono cromático entre do y do sostenido y un semitono diatónico entre do sostenido y re. Para lo cual entonces se toma el tono como una unidad individual. Pues, sería ya un tono la suma de dos semitonos. Ya esto es un tema más de estudio, pero eso como para avanzar. Bueno, aparece el tema de los intervalos. Intervalos no es más que la distancia entre dos notas. Pueden ser entonces o tomarse unidades de semitonos o tonos o más de un tono como tal, pero entonces siempre sabe hacer la distancia. La distancia mínima puede ser un semitono, puede ser también un tono. De esta manera entonces existen intervalos simples, los cuales no exceden una octava. O están dentro de una octava los intervalos compuestos, los cuales son mayores a una octava, y los intervalos melódicos son notas que suenan de una manera sucesiva. Hay también entonces un tema de medición y se habla entonces de este esquema: medio tono, segunda menor, ya tono, tono y medio, y aquí se va pasando entonces segunda, tercera menor, tercera, cuarta, quinta, menor, quinta, sexta menor, sexta, séptima menor, séptima y octava. Básicamente entonces, un intervalo es la distancia que hay entre dos notas. Puede ser entonces tono, puede ser un semitono, eso sería un intervalo, puede ser un tono o puede ser un tono ya con otras adiciones. Y se empieza a conocer entonces segunda,
Aquí se empieza a conocer de esta manera, segunda mayor, segunda, aquí tercera menor, tercera, aquí empieza entonces cuarta, quinta menor, empieza aquí el tema de quinta, aquí de la parte de sexta menor, sexta, séptima menor, séptima y octava. Repito para que pueda hacer entonces aquí, eso sería de primera, sería primero un intervalo de primera, segunda menor, aquí sería entonces tercer, el intercambio para que lo conozcan, entonces primera, segunda menor, segunda, tercera menor, tercera, cuarta, aquí estaría entonces la quinta menor, la quinta, la sexta, la sexta menor, la sexta, la séptima menor, la séptima y la octava. De esta manera entonces se dan los intervalos y son básicamente distancias que se conocen. Ahora voy a hablar acerca de la formación de las escalas. Es bastante interesante hablar de la formación de las escalas.